Bon dia de nou. Comencem la roda de premsa del tècnic del futbol, Ronald Koeman. Primera pregunta, Marc Brau, Barça TV. Hola, Ronald, bona tarda. Quan va acabar el partit al Camp Nou contra el Paris Saint-Germain, segurament l'estat d'ànim de l'equip i de la plantilla era baix, però en aquestes últimes setmanes l'equip ha remuntat a la Lliga, està a la final de la Copa, a més el club ja té nou president. Les sensacions de cara al partit de demà són molt diferents a com vau acabar el partit d'anada del Camp Nou. Gràcies. Ojalá que son muy diferentes. Claro que si una partida es eliminatoria tenemos un resultado malo en contra y bueno, siempre hay vida. Depende cómo empezamos el partido, la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario y también depende de nuestra efectividad, que ellos demostraron tener muchísima efectividad en el primer partido. Entonces, si nosotros vamos a tener, porque somos un equipo que en cualquier campo sale para ganar, y además somos un equipo que siempre creamos oportunidades de marcar. Entonces, tener óptima efectividad, yo creo que nada es imposible. Següent pregunta, Marta Carregas, Catalunya Ràdio. Som-hi, Marta, sisplau. Sí. Bon dia, Koeman. Jo volia preguntar en què ha canviat l'equip des de l'1-4 fins avui i si creus que tal com està l'equip ara mateix, si tornés a venir al PSG i tornéssiu a començar, no encaixaría ya el 1-4. Bueno, yo creo que también en el partido de ida, yo creo que estuvimos en un buen momento. Y claro, el partido Sevilla de Copa nos ha dado muchísima confianza, pero una vez más no se puede comparar, remontar un resultado de 2-0 fuera de casa, comparar con un resultado de perder 1-4 en casa, es muchísimo más complicado. Y además PSG es un equipo que fuerte, que aspira al máximo también en Champions League. Entonces, para tener aún una oportunidad de remontar, yo creo que tenemos que hacer un partido redondo. Hay que tener muchísima efectividad. Entonces, bueno, pero vamos a intentar. Yo creo que el Barça, como he dicho antes, es siempre un equipo que sale en todos los campos para ganar y jugamos para ganar el partido mañana y ojalá que nos podemos complicar. Torpar, Yaná Romero, Rakú. Hola, mister, bon dia. M'agradaria preguntar-te si creus que les baixes en defensa també et condicionen més. Si amb Araujo i Piqué l'equip tindria alguna possibilitat extra, sense faltar el respecte a la resta de defenses, però si tindria un plus més en defensa, més seguretat per poder encarar aquest partit de tornada. Gràcies. Sí, és verdad que es una temporada donde ni un día esta temporada hemos tenido todos los jugadores disponibles, tenemos mala suerte sobre todo con nuestros centrales, pero yo creo que también hemos demostrado no es depende uno o dos jugadores, entonces el equipo es fuerte, el equipo que tenemos cambios de seguir adelante y es demostrar mañana otra vez. Adrià Alves, Cadena Ser. Hola, mister. Buenos días. Adrià Alves en directo para el Queti Jugas de Ser Cataluña. Ayer estuvo de visita en la Ciudad Deportiva el nuevo presidente, Joan Laporta. Me gustaría saber cómo fue el encuentro y, sobre todo, si teniendo en cuenta la relación que tiene él especial con Leo Messi, tienen muy buena relación, si usted ve más posibilidades de que Messi se acabe quedando en el Barça con Joan Laporta. Bueno, más posibilidades no sé. Sí, es verdad que ellos tienen, el nuevo presidente Laporta tiene un pasado con Leo y con más jugadores de este equipo que es bastante positivo en ese sentido. No sé, entonces es un cambio para Leo porque, como siempre he dicho, para Leo es solo él que puede decidir sobre su futuro. Pero claro que todo el mundo del Barça que ojalá que siga con nosotros. Y bueno, yo creo que a ganar a sus elecciones de ser presidente con bastante diferencia, donde los socios han votado, y yo creo que para el club es muy bueno tener un presidente como él, sobre todo de trabajar, de poder trabajar, de mejorar cosas para el futuro de este club. Elena Condis, Cadena Cope. Hola, Ronald. Elena Condis de la Cadena COPE. ¿Conoces a Laporta de antes? ¿Crees que será un buen presidente? Y como entrenador, ¿qué le vas a pedir ahora que tienes a alguien al mando? Bueno, conozco, sí. Hemos saludado varias veces en el pasado. Claro, ya lo sé, porque también conozco muy bien a Frank Reichert, que ha estado como entrenador, como con Laporta de presidente, que es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores, está muy bien metido en su cargo de ayudar a los entrenadores y a los jugadores, y al final todos depende los resultados para un entrenador y para un jugador, que son cosas normales, pero yo creo que ha entrado bien. Ha dicho unas palabras abajo en el vestuario con los jugadores y con el staff, y había buen rollo. Entonces ahora nos toca seguir en el camino que hemos empezado, y mañana es otra prueba de demostrar que estamos en un buen camino. Todo para Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez de Onda Cero. Me imagino que ya sabe las bajas de Neymar, de Moise Kean en el Paris Saint-Germain, que igualarían un poco las ausencias que tiene usted en defensa. Ha dicho que nada es imposible, pero a priori, ¿qué mensajes les da a sus jugadores? ¿Se conformaría con ganar el partido ofreciendo una buena imagen, con competir hasta el final, o no firma eso? Usted ha dicho que van a lucharlo hasta el final. ¿Se conforma con dar una buena imagen en Europa y casi ganar el partido, o a priori no descarta nada? No, en principio me confirmo con nada. Yo creo que hay que salir fuertes en el partido, hacer nuestro juego, crear oportunidades para marcar. Y yo creo que si jugamos el partido y después del partido tenemos la sensación que hemos hecho al máximo, de jugar al máximo, de ganar el partido, y ya veremos el resultado. Yo creo que eso es más importante, que no vamos a decirnos después del partido que no hemos hecho el máximo, no hemos intentado. Yo creo que eso es peor que nos puede pasar mañana. Germán García, Radio Nacional de España. Hola, mister. Buenas tardes. Hablando de este partido de mañana, ¿qué es lo que usted ha notado en el ambiente del vestuario? Si ha visto que hay lo necesario para poder optar a esa remontada, y si llega en el mejor momento, después de los dos partidos contra Sevilla, el último de Liga, después de haber visto esta gran mejoría que ha tenido el equipo, ¿usted cree que eso va a ser suficiente como para poder pasar la eliminatoria? Gracias. Bueno, primero va a ser muy, muy complicado por el resultado que tenemos en contra. Y jugamos contra París, y no jugamos contra un equipo que nos dejan. Entonces yo creo que hay que hacer un partido redondo, sacar un resultado importante, y ojalá que vamos a aspirar a más. Yo creo que depende de nosotros mismos, depende del contrario. Y claro, se hablan siempre de las bajas del contrario, pero yo creo que hay que saber las bajas que tenemos nosotros, son muchos más que el contrario de mañana. Todo para Germán Bona, del Sport. Hola, buenas tardes, mister. Germán Bona, del diario Sport. Te quería preguntar si a lo largo de tu dilatada carrera te has encontrado con la situación de tener que remontar un 1-4 en contra. Y bueno, si ha sucedido, pues qué ha ocurrido, y en el caso de que conseguir la remontada, si sería el momento más especial de tu carrera como entrenador. Gracias. Bueno, una vez más, como he dicho, que siempre es diferente tener un resultado como el día de Sevilla en contra que un resultado como 1-4 en casa en contra. Yo creo que son más goles que hay que marcar, son goles fuera de casa, no es un partido en casa, entonces es más complicado, pero una vez más, nada es imposible. Creamos en nosotros mismos, sabemos quién no somos el Barça que hay que ganar, y vamos a demostrar esta mentalidad que el equipo ya está demostrando hace mucho tiempo. Ángel Pérez, Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, cuento en la lista de convocados 6 defensas naturales. Quería saber si esto le puede condicionar a la hora de este sistema del 3-5-2 para el que necesitaría 5 de ellos y si tiene decidido en estos momentos ya el 11 que alineará. Muchas gracias. Bueno, si tengo la 11 en mi cabeza, que tenemos charla, nos analizamos el primer partido y hablamos con los jugadores, damos el equipo mañana en la última charla y yo creo que con esos 22 jugadores podemos jugar cualquier sistema. Tor per Alex Pintanel, Gol Televisión. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alex Pintanel de Gol. Yo le quería preguntar por Araujo. Ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo, pero finalmente no ha arriesgado con él, para saber cómo se encuentra el uruguayo y si cree que ya podría estar disponible para el lunes ante el Huesca. Gracias. Bueno, sí, hemos hablado, hemos analizado también las últimas 2 semanas de Ronald en sus entrenos, porque yo creo que hemos forzado un poco su vuelta, que al final tuvo otra vez molestias. No queremos forzar, necesita más entrenos con el grupo y si todo va bien puede ser que es disponible para el lunes. Jordi Blanco, ESPN. Hola, mister. Buenos días. Jordi Blanco de ESPN. El Barcelona solo ha conseguido 7 victorias en la historia de la Champions fuera del Camp Nou que le servirían para remontar esta eliminatoria. Curiosamente, en 5 de ellas participó Leo Messi y ha marcado un total de 10 goles. Teniendo en cuenta este relanzamiento que parece y su implicación con el equipo, ¿espera que mañana Leo pudiera vivir una de esas noches tan históricas y que fuera un jugador determinante? Gracias. Bueno, claro que si pensamos en poder remontar, yo creo que necesitamos cualquier jugador a su mejor nivel. Y además, si somos capaces, y Leo es capaz de hacer uno de los mejores partidos, que todo es posible, porque es un jugador que puede decidir cualquier partido en cualquier momento. Entonces yo creo que no es dar más presión a Leo. Una vez más, todo el equipo tiene que estar en su mejor nivel. Entonces hay que tener suerte también, porque hay que finalizar las jugadas, hay que buscar la efectividad que necesitamos. Entonces depende del principio del partido, si somos capaces de dominar, si somos capaces de poder presionar a ellos, y yo creo que es importante. Farem les dues últimes preguntes en francès. Emmanuel Barranguet, Agence France Press. Bonjour. Bonjour, mister. Sí, hola, bon dia, en France, on parle beaucoup aussi de la remontada. I el Paris Saint-Germain garda un PSG té un molt mal record de la remuntada anterior. Ho heu utilitzat en el vostre discurs dient-los als jugadors que potser els jugadors del PSG tenen por de la remuntada i ho hem d'aprofitar. Uns jugadors com en Messi, com en Piqué, que van viure aquesta remuntada, han parlat i la pregunta és si cal utilitzar la por del Paris Saint-Germain. Bueno, no creo que el París tiene miedo a nosotros. Yo creo que seguramente su entrenador, que yo conozco bien, prepara a su equipo en la mejor manera de no que ellos no piensan que es un partido fácil. Tienen que defender un resultado que han logrado en Camp Nou, pero hay circunstancias de partido que es totalmente diferente para remontar. Yo creo que siempre es más fácil remontar un partido cuando juegas en casa la segunda que juegas la segunda fuera de casa. Y yo creo que son diferentes circunstancias. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y seguramente París tiene su confianza con el nuevo entrenador, que van por buen camino y van a preparar el partido serio. Entonces ya veremos qué puede pasar mañana. I última pregunta, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Bonjour, coach Cyril de la Morinerie, sí. Service d'Europe. Hola, Ronald Koeman. Teniu tres francesos, Umtiti, Griezmann, Dembélé i Clément Lenglet, quatre internacionals francesos amb molta experiència de les grans cites. Què poden aportar en un partit com aquest? Bueno, sabemos que los franceses que tenemos, que tienen mucha ambición de jugar este partido, yo creo que saben perfectamente que necesitamos para poder remontar el partido y trabajar bien, demostrar su mejor nivel individualmente como ellos y como los demás de nuestro equipo y intentar cambiar cosas que no hemos hecho bien en nuestra casa, mejorar nuestro juego. Ellos han tenido muchísima efectividad en las oportunidades que han creado. Entonces, si nosotros vamos a tener la misma en el partido de mañana, yo creo que nada es imposible. Molt bé, fins aquí les rodes de premsa prèvies al partit de demà. Moltes gràcies, molt bon dia.